Hey, muy buenas, soy CJ7 King y hoy estamos en el capítulo 2 de Pokémon Islas Doradas. Vida Doc, tengo 5 vidas, por lo tanto, si pierdo algún Pokémon, pierdo una vida. Y si gano alguna medalla, pues me añado una vida. Y ya está, las pociones de siempre, las normas de siempre, y vamos allá. Mi Pokémon disfrutan entrenando por aquí, me parece bien. Los míos también están aquí entrenando de vez en cuando, nunca. Placaje. Pum. Gruñido. Placaje. Nidoran fuera. No voy a hacer un golpe de karate porque no es muy eficaz y encima me lo puede envenenar. O sea que. Placaje y punto. Picotazo. Es muy eficaz. Placaje. Adiós, Nidoran. Chico. Ahí pone. Aquí sí, un golpe de karate es muy eficaz. Pum. Adiós, adiós, monito de as. ¿Miráis bien? Nivel 12, Roxo. Me falta más entrenamiento. Tú entrena, que estarás grande algún día. No seas Ketchum, pero igual eres Samuel Mayonesa. Oh, ratata. Huimos de ratata. Por aquí a ver qué hay. Vamos aquí al señor montañoso. ¿Y tú qué andas mirando, pequeñazo? ¡Batallemos! Anda. ¿Este tío quién es? El... un sevillano, ¿no? Porque anda. Si es andas. Ando mirando. Vamos a hacer un golpe de karate. ¡Placa! Un rizo de defensa, vale. Se suda de defensa. Pues placaje. Bien. Un delete. Un delete. Pues golpe de karate. Placa. Pum. Casi al 13. Eres nuevo por Alastia. Te enseñaré cómo nos la gastamos aquí. Pues es igual que aquí los dos. Me temo que no muy bien, ¿eh? Golpe karate. Vamos a ver con su medicina. Adiós, Makujita. Y el Raxo al 13. Salida sin palabras. Vale. Un zigzagón salvaje. ¿A dónde crees que vas? A mi casa. Un Snubbull. Un golpe de karate, es muy eficaz, aunque me haya intimidado de un golpe fuera. A ver, ¿qué saca ahora? Un Skitty, pues también un golpe de karate, que es muy eficaz. Ahí está, tío, ahí está. No hay más, no hay más. Me rindo, haces bien. Haces muy bien. Entei, loco. Groar, 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 groar. Y se supone que es a ustedes a quien se le entregó el planeta. Y se supone que han mejorado en algo en los últimos años. Recuerda, hombre, Mamento. Homo quia pulvis es itibugagitraitrar. Te entiendo mucho, Entei. No me lo puedo creer. Vimos al legendario Entei. Era uno de los mismísimos guardianes de Gaia, ¿verdad? Y esa cara, ¿sabes lo que es un guardián de Gaia, verdad? No. Para empezar, Gaia lo es todo. La naturaleza, los Pokémon, los humanos, representa toda forma de vida. ¿Quién es Arceus? Gaia encargó a los tres guardianes a proteger el equilibrio natural del mundo. Y lo que acabamos de ver, justo ahora, es uno de esos guardianes. Entonces, ¿quién es Jojo, tío? No me rayes, por favor. ¿Quieres que te lo repita o no hace falta? No. Tranquila. Cuba dureza. Cuba dureza, Pokémon derrota. Pokémon derrota. Porque es la cuba dureza 2. Un super, tío. Esto no. No, tío, no. Que den por culo a Pokémon derrota. Puede que sea un novato con los dragones, pero soy mejor que tú. Soy mejor que yo. Te lo puedes ir quitando de la cabeza. Un golpe karate. Adiós, Dratini. Y Raxo al 14. Y aprende doble patada. Doble patada. Por el látigo. Vamos a ver su siguiente tipo Pokémon dragón. Un Vagon. Un Vagon. Me gusta más que el otro. No me acuerdo quién era. Un Dratini. Sí, me gusta más Salamence que Dragonite, la verdad. Vale.
Cumbre dureza, vale, otro Pokémon de ruta. Un Illuminisil. Perfecto. No me gusta este Pokémon, pero perfecto. Qué guay. Yo pido Pokémon de ruta como... Un Ley... ¿En serio, tío? Que parece que el tío está aquí, nada, ¿no? Joder, ese tío está guapísimo. Coño, bueno, si también es de lucha. Soy más gilipollas. Placaje. No vas a vernos, niñato. Iría entre Pokémones, ¿vale? Golpe karate. Placa. Ahí está, golpe karate. Un Zubat. Un Zubat, pues otro golpe karate. Otro golpe karate. Vale, un momento. Ah, no, tío, te tienes hecho un placaje. Qué cagada. Qué cagada he hecho. Tendría que haber hecho un placaje, ahora se lo hago y ya está. Placaje. Vale, Tacho a 15. Un macho. Un macho. Placaje. Foco de energía. Foco de energía, pues placaje. Vale, placaje. Seguimos. ¿Cómo llegaste aquí? Márchate. No quiero. Tylo. Raxo. Un golpe de karate. Adiós, Tylo. Fue un placer. Oh, Ralch. Golpe de karate. Contra un crío. Sí. Pero tú otra vez. Pero qué pesado eres. Ay, Dios. Un Grimer. Un Grimer, pues un... Hostia, se me afecta mucho. No, no es muy eficaz. Ni mucho ni poco, no afecta directamente. Afecta muy poco. Placaje. Anulación. No me anules el placaje, por favor. Vale. Roraxo al 16. Un Staryu. Ay, estrellita, estrellita. Vete a casita. Eres fuerte. ¿Para qué negarlo? Otra vez tú, eres el mismo que estaba en el barco. No tienes nada mejor que hacer, mocoso, que estar estropeando mis planes. Empiezas a ser una seria modesta, renacuajo, y la próxima vez que te vea no será una simple advertencia. Así que no juegues con el Team Silver. Gracias por todo. Si no hubieses llegado, el Team Silver hubiese llevado a Miladias. Déjame presentarme. Soy Ilia, la héroe Eon del Orbe Rojo. Miladias estaba débil de un combate que tuvimos y no pudimos defendernos. Menos mal que llegaste y fuiste mi salvador. Muchísimas gracias. Déjame agradecerlo curando a tu equipo Pokémon. Ahora de irme, espero volver a verte pronto, vale. Hasta luego. Cueva Dureza, esta llama cueva que la otra. Así que aquí no hay Pokémon de ruta. Un Onix. Un golpe de karate muy eficaz. Y tú me tienes que dar mucho, ¿no, Onix? Bueno, mucho. Bueno. No, por favor. Por favor. Dejarme en paz. Un Nidoran, tío. Yo quiero ese Pokémon. O el otro, el morado. No, tío, Onix, es muy pesado. Vete a tu casa. Tío, que te esperan Steelix y Onix. Suba 17 ya, Raxona, ¿no? Un Zubat. Un Zubat. Vale. Aquí es Pokémon de ruta. Pokémon de ruta. Un Zigzagoon de mierda, Pokémon de ruta. Me encanta. Ahí está, Pokémon de ruta. Un Zigzagoon.
No sé mal de. No sé mal de. Tom. Tom. Mira, hay un entrenador, una entrenadora. Voy a curarlos. Voy a comprar Pokéball porque me quedan 4. Ahora 3. Hola, bienvenido, no sé qué, no sé cuántos. ¿Quieres curar a tus Pokémon? Sí, a eso he venido. Gracias. Vale, vamos por aquí, bien, va. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Más Pokémon de ruta? Hay un pavo ahí. Un Snorlax ahí ocupando el camino. Y me cago en todos los Snorlax. Claro. Están guapos en verdad los Snorlax, hombre. Aquí estás tú. Dame Pokéboles. Pim. Así de momento voy bien. Voy a pelear contra la entrenadora que está ahí abajo y ya dejo el vídeo por aquí. ¿Vale? 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 Tú eres muy tonto. Ahí está. ¡El azul! ¡Azul cielo tan grande! ¡Es hermoso! Tiene un Pokémon. Un Pidgeotto. 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 Bonito, eh. Es bonito, Pidgeotto, eh. Vale, pues ganamos. Subimos a 17, tal. Pim, pam, pum. Aprende doble bofetón. Doble bofetón. Por profecía. Ay, profecía, profecía, profecía. Vale, pim, pam. Mi azul destiñó. Pues tío, te compras otra ropa. Pueblo relámpago. Dame a Raikou, ¿no? ¿O qué? Vamos a hablar con la gente que igual no da Pokémon. Como es un random de estos. Vale, yo me acordaré de eso. Me gusta tu idea. No serás de esos entrenadores que entrenan solo un Pokémon y dejas de ir a los demás, ¿verdad? Como hagas eso no vas a llegar muy lejos. Efectivamente. Que luego elevo Pokémon, ¿vale? Luego los elevo. Hace poco unos cuantos miembros de una organización llamada Team Silver pasaron por aquí. ¿Qué tremenda esa gentuza? Que los hemos sacado, tío, en este momento. Y pues iban llorando, ¿verdad? Tú me das Pokémon, por favor. Hola, joven. Este es el laboratorio del profesor Noel. Intentando romper nada. ¿Dónde está el profesor Noel? Quiero un Pokémon. Quiero un Pokémon. Quiero un Pokémon nuevo. ¿A ti qué te pasa? Qué pena que das, tío. Vale, voy a dejar aquí por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¿En el siguiente qué? ¿Qué? Siguiente vídeo. Sí. Chao.